Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato con Class Mini. Volvemos a Class Mini un día más, vamos a completar esto, ¿vale? Y vamos a darle, pues, media horita. Media horita que voy a estar aquí, cogemos esto. He estado jugando antes de grabar este vídeo, mientras comía, así que perfecto. Recogemos esto, tenemos para abrir gachapón, vamos a ver que nos toca, y los fragmentos los abrimos al final del vídeo. Vamos a coger de costumbre, porque al final durante el vídeo podemos ir consiguiendo cositas. Así que, perfecto. Me está saltando aquí una... ¡Eh! ¿Un lanzarrocas tiburón? Acabo de ver. Acabo de ver un lanzarrocas tiburón. Vamos a analizar esto, porque quiero ver ese aspecto que parecía bastante chulo. Le estaba dando ahí rapidito mientras me saltaba un aviso aquí, quitaba un aviso. Vale, vamos a ver. Aspectos. ¿Qué efectivamente. Pez grande. Pues mira, un pez grande y esto que es Sirena Valquiria. ¿Dónde está el lanzarrocas? Vamos a ponérselo. Aspecto. ¡Fua! Está guapo, ¿eh? Está chulón. No sé, a mí me mola, no sé a vosotros. Vamos a usarlo. Vale. Mi objetivo de este vídeo iba a ser, ya que hemos probado todos los duendes posibles, era probar todos los esqueletos posibles, que no sé si tengo suficientes. A ver, ¿cuántos necesito de esqueletos? ¿Es esto? Bueno, solo tengo dos. Realmente me faltarían unos cuantos. Pero bueno, podemos cambiar esto por esto. Y de duendes tendría dos. Vamos a cambiar al P.E.K.K.A. por el Mega Caballero, que lo dije en el vídeo anterior. Y voy a mantener el lanzarrocas. Y vamos a probar este aspecto de lanzarrocas. Hombre, estaría bien si meto aquí. Vamos a quitarlo. O quito esto y meto la mosquetera. Vamos a meter la mosquetera. Pero claro, pierdo lo de duende. Bueno, da igual. Perder lo de duende. Es un mazo bastante caro, realmente. Pero bueno, vamos a ir así. Vamos a probar suerte. Hacer experimentos de estos cuando ya vas subiendo de copas es más fastidioso. Pero bueno, todo sea por probar. Mira, como no sé dónde va a ponerme el rey, vamos a ver si conseguimos... No conseguimos. Quería poner con los reroll. Quería poner la reina arquera chetada. Pero vamos a verlo ya en el siguiente. A ver si lo sacamos. Me pone un recruta real. Vale, esta seguramente la vamos a perder. Porque el mago, ojito con el mago. Vale. El mago me va a fastidiar porque pretendía poner el mega caballero pegado. Y no va a ser. No va a ser. Mantuve el duende con lanza. No sé si mantuve el duende con lanza. Esta aturde. Vale. Me vendría bien poner esto aquí. O incluso uno más. Vamos a sacarnos este recruta y vamos a meter esto. ¡Eh! ¡No me lo ha cogido! No me lo ha cogido. Quería poner el gigante esqueleto. Vale, le hemos dado, que es algo que nos beneficia, al mago, así no nos golpea y le da tiempo. ¡Ey! ¿Por qué? Se me ha fastidiado. A ver, un segundo. A ver. ¡Ah! Oh, he perdido la ronda, ¿eh? Tiene que saltar ya. Vale. No sé por qué. A ver, voy a ponerlo. Esto así. ¿Y esto qué? Inflige 22 de daño cuando el KO. Vale, pues creo que voy a chetar esto. ¿Este qué? Obtiene 15 de seguro, ¿no? Y... esto, tengo que ir con todo. Quería haber chetado la reina arquera. Tío, me da mucha rabia.
Y nada, no ha podido ser. Esta ronda, como la pierda... ¡Anda! ¿Y por qué ha podido mover el rey? Vale, se pone eso así... Vale, esta puede que vayamos algo mejor. Vamos algo mejor. Depende del rey. Depende del rey. La arquera ha cogido... Se ha chetado. Y lo ganamos. Vale. Tengo que chetar a la reina sí o sí. Desde mi punto de vista. ¿Por qué yo no puedo cambiar? Creo que es fundamental aquí. La reina. Vamos a sacar esta notificación, ¿eh? Y... El, este atur de 4 segundos. Vamos a darle... Mierda. Pues no me la voy a jugar. Me viene bien también esto. Así que vamos a poner esto. Porque al final, que impacten dos enemigos la super, también me viene súper bien. Y este, pues bueno, hubiese estado bien, pero... Uff, el duendecillo. Le hemos dado al mago, pero el maguete tiene que morir, porque si no nos va a penalizar muchísimo. ¿Nos lo llevamos? Nos lo llevamos, ¿eh? ¿Remontamos? ¿Somos capaces de remontar? ¿Seremos capaces de remontar esta partida? No pinta del todo bien, ¿eh? A ver. Si cheto esto, aturde 4 segundos, que para el mago nos viene bien. Y luego... Es que este aliado más cercano tiene un escudo. Vamos a ponérselo. O esta. O tiene 4 de energía en 2 segundos. Pues vamos a chetársela. Iba a poner el escudo. Hubiese estado bien cuando el escudo se rompe. O tiene un escudo cuando el escudo se rompe. El aliado más cercano. No hubiese estado mal. Sobre todo porque es el lanzarrocas. Ha tenido que chetar el espadachín. Que no sé qué leches... ¿Habéis visto qué círculo ha hecho el mega caballero? No viene a cuento, tío. A ver, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. El saltito. Y nos vamos a llevar esto remontadita. Golpeando ahí fuerte. Sí que es cierto que sacamos poca cosa al principio, pero bueno. Hay que lograrlo. Hay que lograrlo, chavales. Vale, buena remontada, buena partidita. Conseguimos aquí estas ronditas. Jugamos partidita. Tiramos habilidades de alarde. Conseguimos 5 de estos. Vamos a misioncitas. Vale. Más recompensas. Y vamos a darle otra. Otra partidita. Esto que va nada del otro mundo, seguro. Vale, vamos allá. Vamos rapidito. Vamos a tomarnos un TC. Un TC por la cara, un té. Este tengo que analizarlo bien. Tengo que ver qué hace. Vale, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver... Voy a poner este aquí. Y quiero chetar a la reina. No está la reina, así que no voy a sacar nada más. Vamos a ver dónde sitúa las tropas. Porque el mega caballero es interesante. Al final... El salto, el daño en área y todo esto nos viene súper bien. Se va a ocultar. Y ha chetado al bárbaro. Ojito, más 1 de habilidad. Le golpeamos, pero nada, esta está perdida, ¿eh? Lo tenemos claro. La velocidad de ataque del bárbaro. Ojito, porque se vuelve loco. Es una locura. Y no sé, vamos a poner lo de la reina arquera aquí y vamos a tanquear con este. Cheto a esta. Vamos a chetar a esta ya que la vamos a tener oculta. Y esto, venga, me he pasado, yo creo que me he pasado. Tenía que haber ahorrado un poquito más de elixir, pero bueno, no va a estar del todo mal. Que se aturda el bárbaro nos viene espectacular porque le está dando la reina arquera y la velocidad de ataque ya veis que se pone todo loco. No ha gastado él apenas de elixir. Bueno, le marca 0, como que ha gastado todo. ¿No? Eso es un poco curioso. Frenesí y nos lo llevamos. Vuelve a resucitar. Esto es un fastidio, lo de resucitar. Y se lo lleva él, es que me cago en el resucito. Cago en la mar salada, tío. Está
muy cheto. Esto que super impacta en dos enemigos. Vamos a poner esto aquí. Tengo que sacar ya toda la artillería porque me voy de la partida, si no. Vamos a sacar esto así y me quedo sin nada. Él tiene 6. Me cago en el cheto, ¿eh? Me cago en el cheto. No mola. No mola eso, la verdad. Vale. El duende es un poco distracción. Y este, bueno, nos lo vamos a llevar porque al final nos hemos chetado. No ha gastado nada, sigue teniendo 6 de elixir. Resucita. Lo del resucitar y que aún encima te aturde y te desplace es brutal. Pero bueno, el salto del mega caballero nos viene genial. Así que no nos vamos a quejar. Él no ha metido nada, es punto de partida. Solo le he ganado una ronda. Vamos a meterle esto. ¿Y este qué? Vamos a meterle más daño a este. Vamos a darle, tiene 15, nos va a venir con toda la artillería y nos va a ganar esta ronda y vamos a perder la partida. Lo tenemos claro todos, ¿verdad? Lo tenemos clarito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo lo tengo claro. Vamos a perder la partida, a no ser que se haya ido, que lo dudo. Juan, de Red Bull. Buah, ha metido ahí la bruja. La bruja, ojito. Vale. No. Bien, la explosión de esto va el duende, el esqueleto. Pues no, no pierdo la ronda. O parece que no pierdo la ronda, vamos a decirlo así. Pero él tiene 9. Él tiene 9, ¿eh? Más 6. 18 tiene, porque ha perdido la ronda. Claro. Vale. Vamos a darle el escudo y vamos a poner esto. Se acabó. Y hasta aquí nos la hemos jugado toda. Él tiene que gastar los 18 que tiene. Nos va a dar un palizón. Lo tenemos todos claro. Y ya está. Debe querer tener una misión aún pendiente de rondas y por eso ha hecho esto. Porque ha tenido que gastar todo. No gastó nada de elixir, tiene 18, se ha quedado como está. No entiendo esto. Pues me ha regalado la partida, me ha regalado los trofeos. No entiendo bien el porqué. Pero bueno, victoria de gratis. Lo vamos a ir dejando por aquí. El videito está bien, en 13 minutos. Ya el último lo hice demasiado largo. Nos llevamos ahí la victoria. Vale. Y nos llevamos esto. Mejoramos esto, nos dan otra marquita, recompensa de 4.000 de orito, que nos viene súper bien. Vamos a gastar lo típico del refinar. Vale, vamos a subir estos. No me voy a parar a ver mucho para que no se alargue innecesariamente. Al final esto es un poco chorradita. Vamos a ver qué desbloqueamos aquí. 2 de estos. Cuando tenga los 10 lo tiraremos en la máquina expendedora. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.